Mauricio Serrate, gracias por estar con nosotros en Noticias de Actualidad. Pablo Vargas lo saluda. Buenos días. Buen día, querido Pablo. Estamos aquí prestos para responder todas sus preguntas. La verdad que ya nos acercamos al día 30 de septiembre, convocado por la Cumbre de Instituciones en cuanto y en referencia al tema censo. Nosotros, antes de ser institución, antes de ser productores lecheros, le quiero decir que nosotros somos cruceños. La postergación constante que hace el gobierno desde hace muchos años atrás, desde hace 15 años, desde los años 50, donde no nos querían otorgar la regalía del 11% de la boca de pozo de la explotación del petróleo, siendo que había una ley que se había promulgado en el gobierno de Germán Busch el año 1938. También tenemos las luchas cívicas que se han realizado a lo largo de la historia del pueblo cruceño. Ahora estamos en lo mismo y consideramos que son las mismas consecuencias. El centralismo absorbente, el centralismo que no quiere dejar escapar dinero que se lo transmite a toda esa burocracia paraestatal y estatal que se tiene. Nosotros como institución, como productores y principalmente como cruceños, apoyamos el cabildo del día 30 en todas y cada una de sus partes. Nosotros como productores lecheros, nosotros hacemos dos ordeñas al día. Nosotros tenemos que sacar nuestro producto todos los días a la industria. Aún así, que sabemos que va a haber un inconveniente de cualquiera de las medidas que se tomen, lo apoyamos, porque esto va a estar en beneficio no directamente de nosotros. Es el cumplimiento del Estado del Derecho de hacer un censo justo y hacer un censo pronto en 2023, va a ser en beneficio de nuestras generaciones futuras, va a ser en beneficio de nuestros hijos, de nuestros nietos. Tenemos falencia en el tema salud, tenemos falencia en el tema de educación, tenemos falencia, aunque usted no se puede dar idea, en toda la infraestructura caminera donde nosotros tenemos que sacar nuestros productos. Nosotros tenemos productores en la zona de Azople, que es la asociación de Yapacaní, donde verdaderamente cuando chilchea o una lluvia tenue cae, no pueden entrar los camiones cisternas de la industria a recoger los productos, y esos productores pierden. Este censo es justamente para darle lo que nos corresponde. Y fíjese usted, lo que estamos pidiendo nosotros los cruceños no es un tema de capricho, es lo que la ley está mandando. Estamos reclamando lo que la ley exige al gobierno. Pueblo cruceño, asistamos al cabildo convocado para el 30 de septiembre. Vamos con la convicción, vamos con la fe cristiana que todos tenemos. Vamos con esa fe que hizo que posible que muchas de nuestras reivindicaciones sean escuchadas y sean plasmadas. Pueblo cruceño, los esperamos el 30 de septiembre en su totalidad a todos los sectores, a todos aquellos cruceños nacidos y no nacidos, porque son considerados nuestros.